fue instalada hace solo unos días y ya acumula críticas por su aspecto y funcionalidad. Hubo muchos que ni siquiera saben qué es, por eso no dudaron en manifestar su malestar. Ya no me gustó nada, lo encontré fome. Muy fome. Y muy cara por lo que me dijeron. ¿Y qué esperaban ustedes? No sé, es que el otro paradero era más bonito. Era como más... ¿cómo se diría? Rústico. Más bonito era. Pero este yo lo encuentro como fome. Pero bueno, no sé con qué propósito lo habrán hecho de esa manera. Oye, pero imagínese ahí. El asiento. ¿Quién se va a sentar en esa cuestión? Se vela. Y el frío entra por todas partes. ¿Cómo va a ser agradable eso? La gente se ríe. Dice, ¿cómo pueden ver esta porquería? Opiniones que contrastan con quienes la utilizan mientras esperan locomoción. Bonito, vos. Quedó bueno, bueno, que aquí no nos mojamos nada. Sobre todo para la lluvia, para cuando uno está aquí, para esperar el bus. Está súper bueno. ¿Le presta utilidad? Sí, presta utilidad aquí a la gente, sobre todo a la que viene del campo. Está mirando que está súper bonito. Está mirando la estructura. Y hace falta pues, para el agua. No hay donde ganarse. ¿Hacía falta algo así? Sí. Ahora mismo que estamos en invierno. Incluso yo estoy esperando la micro, la de Maule, y me gano aquí. Por si lloviera. Pero desde la municipalidad defiende la arquitectura del proyecto. Dicen que se trata de un espacio público como sombreadero. Y hoy día lo que se construyó ahí es un sombreadero. Un espacio para que la gente pueda reunirse, conversar, disfrutar un momento de una tarde estival. La arquitectura en sí tiene aspecto subjetivo. Y puede que en algunas oportunidades no guste a la gente, en otras podemos cumplir las expectativas. En cuanto a los recursos, aclaran que se invirtieron 40 millones de pesos en tres obras en diversos sectores de esta comuna. La obra que se encuentra en el bandejón de Avenida Balmaceda está dentro de una obra que contempla una plaza en Adriana García. También está el mejoramiento de un bandejón en Diego Portales. Esta obra completa, luego de una disminución de partidas que se generaron durante la obra, quedó en un total de 40 millones de pesos. Cara y sello de una obra que intenta ganarse el corazón de los sanjavierinos.